fue capturado alias El Oso, quien es señalado como un peligroso cabecilla de la banda criminal conocida como Niquía Camacol, y que su captura se dio en medio de una asonada. La comunidad impedía que se llevaran este hombre por parte de las autoridades. Edgar Pérez Hernández, conocido con el alias del Oso, se encontraba celebrando el Día de las Velitas en una vivienda del municipio de Bello, Antioquia, junto a un grupo de personas. La fiesta terminó con el operativo de la policía, que llegó para capturarlo. En minutos se desató una asonada, pues la comunidad impedía que se lo llevaran. Hay personas que lanzan objetos contundentes contra miembros de la Policía Nacional, tiran incluso piedras en el piso para evitar que lo pudiéramos sacar del lugar. Alias El Oso es considerado como un peligroso cabecilla de la banda criminal Niquía Camacol de Bello, una de las responsables de las guerras más sangrientas que incrementaron este año los homicidios en un 170%. Esta persona, quien estaba en el cartel de los más buscados, se ofrecía hasta 50 millones de pesos a quien condujera con una información oportuna para lograr la captura del mismo. Hombres de inteligencia analizan las imágenes para determinar las identidades de los responsables del intento de asonada contra la fuerza pública.